piratas son basura. Oye, ven aquí. ¿Sí? ¿Jason Brody? Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Han secuestrado a mi hija. ¿A dónde la han llevado? Lejos, muy lejos. No lo sé. ¿Y quién se la ha llevado? Marcianos. Los marcianos se llevaron a mi niña. Oye, cálmate. Seguro que esto tiene una explicación razonable. Sí, sí la hay, que perdí sus paquetes y por eso se la llevaron en su nave espacial. Vale. Me dieron este escáner para encontrar los paquetes, porque ellos no pueden salir en nuestro entorno, ¿sabes? Pero me asustan esas cajas. Te contaré un secreto, provocaron el choque, pude sentirlo. La verdad es que lo dudo. Los marcianos quieren asegurarse de que nadie se lleve los paquetes. Si los encuentras y sacas fotos de los códigos de barras, pasarán a recogerlos con sus naves y me devolverán a mi hija. Te pagaré. Bueno, es tu dinero. Thank you.
a comprar. Adoro ese lanzallamas. Esos alemanes, ya sabes, son expertos en quemar cosas. Toma un pingarillo. Gracias. ¿Alguna vez sales a trabajar con tus chicos? No. Tengo aquí la bandera americana por algo. Aquí dentro hay sociedad, hay orden. ¡Fuera! Está la jungla. Las sinapsis del cerebro se apagan una a una. Olvidas de dónde vienes. ¿Quién eres? Sí. Oye, ¿y qué hay de mi amigo Oliver? Ya casi he conseguido desmontar todo esto, lo noto. Por cierto, te estás haciendo famoso. Pero qué buen tiempo hace. ¿Y eso? ¿Vas a montar un desfile? Por eso te quiero tanto, Bas. Me hace reír. Hacer negocio siempre es algo tan serio. Pero tú... Bueno, ¿qué pasa con Berralay? ¿Sabes qué? A mí ese tío me suda la polla. Me la suda mucho. ¿Sí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Cuando tengas el dinero del rescate, venderemos a sus amigos en esto. Me cargué a su hermano mayor. Hice lo que querías con el hermano menor. Pero es que mi hermana está... tatuando a ese blanquito y... ¡A mí me la suda tu familia! ¡Tu cabeza no está empalada en la antena de mi coche porque soy magnánimo! Por tanto, me gustaría que Jason Brody no te sudase la polla. Vale, Hoyt. Vale. Venga. Fantástico. De verdad que me encanta este tiempo. ¿Cómo se llama esa aldea que hay más abajo? ¿Veras? Llena de simpatizantes nativos. Me robaron un alborán de transporte que estimaba muchísimo. Me gustaría hacerles una visita. Un placer verte, Bas. Será mejor que vayas a Veras. Oliver, seguro que sale en el albarán. ¿Quién lo tiene? Te lo diré cuando llegues. Debo seguir trabajando. Ya conoces la salida.
Willis, estoy en Veras. Hay una choza que da al estanque. Allí verás el centro de la aldea. Que no te vean. Está aquí. Espera hasta que se vaya. Si no, me temo que hará empanadillas con tus amigos. ¡Quiero que quede claro! ¡Que cualquiera que ayude a esos salvajes a salir de aquí, acabará como estos desgraciados! ¿Me habéis entendido bien? ¡Tú! ¡Corre! ¿Ves a un tipo con rayas rojas? ¿Medio de campo de mina? ¡Eso es lo que pasa! ¡Divertíos, chicos! Exacto, es él. Ve allí y sácale. ¿Estás loco? Tiene el albarán de transporte que te llevará junto a Oliver Caswell. Estará encriptado, pero yo lo descifraré si me mandas una foto. ¡Mierda, Oli! Debo salvar a ese tipo. Vale, Jason, que en marcha.
El agente Willis Huntley quiere que te saque de aquí. Dice que me ayudarás a encontrar a un amigo mío. Antes dime dónde está Oliver. No, tengo que ir a la aldea ahora. Te lo diré cuando lleguemos. ¿Pero qué coño? Vale, sígueme. Tenemos que... Se tiraron las miras. Por fin, mi casa está en esa colina, vamos. Willis, ¿te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos. Llevan a Oliver por la vieja carretera. Aquí tienes las coordenadas. Bien, voy para allá.